Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook, La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a continuación a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Infantería de Marina Colombiana mantiene los controles en la zona de frontera con Venezuela. Cancillería colombiana autorizó el único paso por el puente internacional José Antonio Páez. Concejales de Arauca de la minoría inconformes con los concejales de la mayoría en las conformaciones de las diferentes comisiones del Consejo Municipal. Una mujer será la presidenta del Consejo de Arauca para la vigencia del 2018. Estaría por 6 meses por los acuerdos entre los concejales de la mayoría. El Centro Democrático en Arauca escogerá los 3 precandidatos e integrará la lista al Congreso de la República para las próximas elecciones. Las 3 hojas de vida serán enviadas a la Dirección Nacional. 3 barrios de la Comuna 13 en Arauca no aguantan los olores por el rebosamiento del alcantarillado. Exigen a la empresa de Inserpa buscar una solución. Y la Infantería de Marina Colombiana mantiene los controles en la zona de frontera con Venezuela. La Cancillería colombiana ha reiterado que el único paso autorizado para el paso de las personas es el puente internacional José Antonio Páez. La Infantería de Marina Colombiana viene realizando operativos en el río Arauca con el fin de cumplir la orden de la Cancillería colombiana, que el único paso autorizado es el puente internacional José Antonio Páez en esta zona de frontera. Como ustedes han podido observar, hemos tenido unos fuertes controles sobre el sector del paso de las canoas. Estamos haciendo cumplir la orden de Cancillería de que el único paso autorizado para personas extranjeras al territorio colombiano sea el puente internacional. Las autoridades colombianas mantienen los controles en los pasos informales en esta zona de frontera sobre el río Arauca. Sí, claro, mantenemos una operación sostenida también en conjunto con las demás autoridades, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, en cada uno de los pasos informales, con el fin de mantener un control estricto sobre el personal que ingresa al territorio colombiano. El paso de las canoas es tradicional, pero deben de entender que el paso autorizado es por el puente internacional. Bueno, este es un paso que culturalmente se ha tenido, no estamos en contravía de las personas que trabajan allí, pero sí queremos hacerles entender que el paso autorizado debe ser donde está el control de migración Colombia, que es el puente internacional. Los infantes de Marina están haciendo presencia en las islas de Reinera, en el municipio de Arauquita. Bueno, nosotros hemos hecho algunas operaciones de inteligencia para poder determinar los puntos. No tenemos una información exacta y veraz de que eso haya sucedido, son simplemente versiones, pero estamos haciendo una fuerte presencia precisamente en el sector de la isla de Reinera, en el sector de Peralonso, para evitar cualquier situación especial que se pueda presentar allí. La Cancillería colombiana dio la orden a las autoridades colombianas que el único paso autorizado es por el puente internacional José Antonio Páez en esta zona de frontera. Y en el Consejo del Municipio de Arauca hay diferencias entre los concejales que integran las minorías y las mayorías por la manera en cómo quedó conformada las recientes comisiones en el Cabildo local. La concejal de Arauca, Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, se mostró inconforme por la injusticia que se da con los concejales de la minoría. Segundo día de sesiones ordinarias, fue propuesta la elección de la mesa directiva del Consejo para la vigencia 2018, y también se propuso la conformación de las comisiones por cada uno de los concejales también para la vigencia del año siguiente. Mostramos dentro del debate nuestro inconformismo frente a la injusticia que se viene dando hacia los concejales de la minoría. Las mayorías obtuvieron la mesa directiva conformada por 3 concejales que hacen parte de la mayoría del consejo, y en el tema de las comisiones la mayoría votó para que los mismos concejales de la minoría que hoy están repitiendo en la comisión tercera vuelvan este año a quedar ahí. La concejala le hizo un llamado a los concejales de la mayoría para que hicieran un acto de paz entre ellos. Hice un llamado respetuoso, hice un llamado a la generosidad de los concejales de la mayoría,
a que hiciéramos un acto de paz, de consenso, y que concejales que ya llevan 2 años en esa misma comisión, pues tuvieran participación en la comisión primera, en la comisión segunda, en la cual normalmente y digamos tiene el recibo de proyectos por parte de la administración municipal. Realmente vemos que no hay poder humano que pueda concientizar a los concejales de la mayoría para que permitan realmente que haya un mejor ambiente en el Consejo Municipal, sino que siguen pasando por encima nuestro y respetando también nuestras credenciales y enviándonos como forma de castigo a una comisión que para ellos realmente no tiene importancia. Los concejales de la minoría aceptan las condiciones de la democracia en las elecciones de las comisiones del Consejo Municipal de Arauca. Nosotros pues igualmente tenemos que aceptar las condiciones de la democracia porque así es, pero realmente esto sigue generando esa disputa y esa diferencia que hay entre nuestros mismos compañeros, porque aquí no hemos podido lograr llegar a un acuerdo, a un consenso de buen trato, sino que por el contrario siempre quieren pisotear a las minorías, llevándonos al punto de que nuestras proposiciones, nuestras decisiones y nuestro trabajo pues no genere ningún impacto ni un voto positivo en el ejercicio dentro del Consejo. Los concejales deben de trabajar unidos y apoyar a la administración municipal en sus proyectos. La verdad que hicimos el llamado al señor presidente, pues por el día de ayer en su discurso, pues realmente fue de llamarnos a la unidad, de trabajar articuladamente con la administración en beneficio de la comunidad. Pero cuando pasan este tipo de hechos en el que realmente no se nos reúne para que tomemos una decisión, en la que salen de una oficina, en donde ya tienen previsto qué es lo que van a hacer sin siquiera pensar en nosotros, donde mi concejal de bancada, Mario Nestroza, inclusive pide ser de la comisión tercera, por si de pronto llega el otro concejal o él sale del consejo, para que quede en comisión tercera, obligándonos y apoyando el que Cambio Radical, en este momento bancada de la administración, quede en la tercera comisión. Repito, esto no es una decisión sana, esto es simplemente un castigo a las minorías que hemos tratado de dejar nuestra posición clara, en las que no hemos querido compartir el circo en los que ellos quieren convertir el Consejo, votando negativo proyectos, retrasando la labor de la administración, y ellos tener voz y voto en las comisiones importantes, que son las de presupuesto y plan de desarrollo, donde ustedes, como se han dado cuenta, hacen lo que quieren. Entonces, ese llamado respetuoso que hice no se tuvo en cuenta y volvemos nuevamente a ser relegados en la comisión tercera. Los concejales de la mayoría lo único que quieren con estas actitudes es castigar a los concejales de la minoría. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual porque ya volvemos con más en La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento. Cravo Norte, calle Segunda, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera Segunda, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle Séptima, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera cuarta, número 619. Arauquita, carrera sexta, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca en el AR, energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buena Vista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Pique Tierra,
Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón. Frecuencia, martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leoni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas. Frecuencia, domingos. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarle tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este gobierno humanizando el desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. ¿Qué tal, mis amigos de Arauca? Les saluda Wilton Gámez. Yo me comprometo. Yo, Carlos Rico, me comprometo. Yo, Milena Benítez, me comprometo. Hola, ¿qué tal, amigos de Colombia, el Llano y Arauca? Soy Daniel Gualdrón, su artista de música llanera, y me comprometo con la seguridad vial. ¡Me comprometo! ¿Y tú? Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y una mujer será la presidenta del Consejo del Municipio de Arauca para la vigencia del año 2018. Estaría tan solo por 6 meses Liliana Sánchez por los acuerdos que se realizó entre el grupo mayoritario. El Consejo Municipal de Arauca eligió nueva mesa directiva para la vigencia del próximo año. La presidencia recayó en la concejal Liliana Sánchez del Partido de la U y la vicepresidencia es en el Partido de Centro Democrático y el Conservador. Recibo muy a gusto esta oportunidad, ya que pues el periodo pasado no tuve la oportunidad. Llevo ya 6 años como concejal del municipio de Arauca y pues la verdad recibo muy a gusto esta oportunidad de presidir la mesa directiva para el periodo 2018, donde estaré principalmente inculcando el respeto dentro del recinto municipal y el mismo respeto a la comunidad araucana. La nueva presidenta del Consejo Municipal se comprometió a hacer las cosas bien durante su presidencia. Trataré en lo máximo de hacer las cosas bien bajo el marco legal, bajo las normas y las leyes que nos rigen como concejales y bajo el reglamento interno del Consejo Municipal y pues por un solo motivo, la comunidad araucana. La concejala invitó a trabajar en unidad a los 15 concejales de la capital araucana. La idea, a lo que me refería ahorita al respeto, es que realmente trabajemos mancomunadamente. Ahorita se avecina en este cuarto periodo de sesiones lo que es el presupuesto para el 2018 y debemos estar los 15 trabajando con un solo objetivo, sacar adelante este presupuesto para que sea y para que esté bien invertido en el 2018.
Noticias La Lupa Araucana conoció que existe un acuerdo entre la concejal Liliana Sánchez y el concejal César Latorre, que cada uno estará durante 6 meses en la presidencia del Consejo Municipal de Arauca el próximo año. Y el Centro Democrático en Arauca escogerá la lista de los 3 precandidatos e integrar la lista de aspirantes al Congreso de la República para las próximas elecciones. Las hojas de vida de estas 3 personas serán enviadas a la dirección nacional de este movimiento político. El directorio departamental del Partido Centro Democrático en Arauca hará el próximo lunes una reunión con los aspirantes a la Cámara Representante por el departamento de Arauca. Primero que todo, pues decirle que en lo que respecta al Partido Centro Democrático fueron 6 los precandidatos inscritos que se inscribieron antes del 17 de octubre, según un calendario previamente establecido por el partido. Esos candidatos o esos precandidatos son el doctor Ramiro Silva, el doctor José Ángel Romero Cruz, Luis Emilio Tobar, el doctor Daniel Linares, el exdiputado Edgar Guzmán y el exagente de policía José Vicente Carreño Castro. En una resolución interna del Partido Centro Democrático se le solicitó las hojas de vida a los 6 aspirantes. En cumplimiento nosotros de unas resoluciones internas emanadas del partido, se le recepcionó las hojas de vida o se les hizo la solicitud de hojas de vida y lo que tiene que ver con los soportes legales que deben aportar los precandidatos. Siguiendo este cronograma, hemos citado como directiva departamental para el día 6 de noviembre a partir de las 9 de la mañana para escuchar a los candidatos por espacio de 20 minutos, media hora, a fin de que pongan algunas ideas que tienen sobre el partido y sobre las propuestas que van a llevar al Congreso. La coordinación departamental escogerá 3 hojas de vida y la enviarán a la Dirección Nacional del Centro Democrático. Esa entrevista, si así se le puede llamar, va sumado al estudio de hojas de vida y la directiva departamental pues lo que pretende es calificar las hojas de vida y sacar 3 nombres que son los que integrarán la prelista, digámoslo así, que la dirección regional va a presentar ante la dirección nacional. Aclaro una vez más que la prelista que saquemos nosotros como directivos no necesariamente implica que esos candidatos vayan a ser avalados. Las direcciones departamentales en el país no avalan, quien entrega aval es directamente la dirección nacional. El coordinador departamental del Centro Democrático fue citado para la próxima semana en la Dirección Nacional. El día martes yo estoy citado por la Dirección Nacional, mediante resolución interna, para ir a sustentar el por qué se escogieron entre los 6 precandidatos los 3 que nosotros vamos a proponer. Entonces se surtirán pues los trámites para que la Dirección Nacional hasta el 11 de noviembre pues estudie lo que tiene que ver con las hojas de vida, estudie el informe que nosotros como Dirección Departamental vamos a presentar y determine si a esas 3 personas que nosotros propondremos se les otorgará finalmente el aval. Las coordinaciones departamentales hacen es un filtro en las hojas de vida y la Dirección Nacional es la que da los avales. En el Partido Centro Democrático sucede eso, las direcciones departamentales lo único que hacen son un filtro, un estudio previo de unas hojas de vida y lo que hacemos nosotros como directiva departamental es proponer ante la Dirección Nacional esas 3 hojas de vida que es el cupo que tiene el departamento de Arauca y finalmente será la Dirección Nacional quien determine si avala o no avala los precandidatos propuestos por la Dirección Departamental, en este caso el departamento de Arauca. La próxima semana se conocerán los 3 precandidatos por el Centro Democrático escogido por la Coordinación Departamental. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual porque ya volvemos con más en La Lupa Araucana. Cuando te hablamos de cumplirle al tránsito, no estamos persiguiéndote. No queremos atropellar tu economía. No estamos justificando un contrato. No queremos desmejorar tu vida. Simplemente queremos que llegues y que llegues bien. Que pienses en los demás. Depende de ti, de tus hijos, familiares, amigos. Depende de nosotros. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos
y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca, Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buena Vista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Pique Tierra, Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón. Frecuencia, martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leoni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas. Frecuencia, domingos. Y los habitantes de tres barrios de la Comuna 13 en el municipio de Arauca no soportan más los malos olores provocados por el rebosamiento del alcantarillado. Le han pedido a Enserva que les dé una solución inmediata. En varios barrios de la Comuna número 3 de la capital de Arauca se encuentra afectado por el rebosamiento del alcantarillado en este sector de Arauca. Debido al rebosamiento que tiene y que el alcantarillado del municipio de Arauca, para nadie es un secreto, que ha venido presentando problemas desde hace años, cada vez que llueve se nos rebosan alcantarillas y contamina alrededor del sector del barrio Primero de Enero, 12 de Octubre, El Triunfo y el barrio Porvenir y todos los otros barrios aledaños. Esta problemática se dio a conocer al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, Enserpa. Como es de conocimiento también de la parte administrativa, se le ha hecho saber en varias ocasiones al señor gerente y al cuerpo de compañeros de él que lo acompañan en su gestión. Han tenido, pero donde muchas veces me han respondido doña Irma o Edil, estamos trabajando sobre ello, es que hay que desocupan, pero cada vez que cae un invierno, que cae una lluvia, se rebosa el alcantarillado y esto está contaminando el medio ambiente y el sector del barrio Primero de Enero. Al frente de una guardería, en el barrio Primero de Enero, se rebosa el alcantarillado y el olor fétido no se aguanta. En el barrio Primero de Enero tenemos una guardería donde ahí se rebosa el alcantarillado, como si ustedes pueden ver, pueden ir a hacer seguimiento al lado del hogar infantil, barrio Primero de Enero, hay unas alcantarillas que se rebosan
por la parte de la carrera 40B y por la carrera 40, que es por la parte donde está el parque biosaludable y por el frente, y ahí también tenemos, pues, se le ha pasado una solicitud porque también hay dos peatonales que no están pavimentados, pero ya es de conocimiento de la administración municipal, donde ya están dando un proyecto para que pavimenten. Desde hace varios años se ha denunciado esta problemática del alcantarillado. Y siempre hemos venido, ya eso es de años y de años y de años tras años, donde hemos solicitado de que arreglen esto y que no esté contaminando, porque ahí tenemos en el CDI, atienden más de 80 niños, están recibiendo el beneficio, es un cuidado de niños y en el tiempo de invierno se rebosa. También al lado del hogar tenemos una familia donde el alcantarillado está rebosado, se le ha pedido a Enserpa, se le ha pedido a la administración de que se le haga el estudio, tienen ya más de un año y medio en este proceso donde los señores se les contamina y el agua se les regresa para dentro de la casa. Sí, invitar al doctor Leonardo, con mucho respeto, yo sé que no ha sido atento, pero que por favor lean de esto, porque esa familia, de la misma contaminación que hay del agua que se le devuelve, se está brotando, le está saliendo un brote en la piel, tienen niños pequeños, eso queda ahí por detrás del hogar infantil, al frente del parque biosaludable del barrio Primero de Enero. El rebosamiento del alcantarillado en la comuna número 3 se presenta es en la temporada invernal. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. Los esperamos de lunes a viernes de 6:30 a 7:00 de la noche. Hasta pronto.